señores, ¿cómo les va? ¡Hola! ¡Basta, basta! Hola. Bienvenidos, viernes, viernes primero de septiembre, viernes. El mes de la primavera. Vamos. El día que yo más al excitado fin. Estoy. ¿Sí? ¡Ay, mirá este efecto! Solo quería que llegara este día. Me encanta, me encanta. Soy Ken adentro de la cajita. Claro. A ver cómo quedó yo. Dale, hacete. Ahí está. Hola, Ken. Soy el señor de las flores. Ay, y una cosa, ¿cómo sabe que es mi estación preferida? Muy Raúl de Florece, que mirá las flores maravillosas que tengo. Alucinante. Es la gran oportunidad para que todos pasen por Florece y le regalen a mira, ponételas en la cara que y sabes que no tenés excusa porque las 24 horas te brinda servicio Raúl de Florece. Así que, gracias Raúl, el rey de los ramos de Estoy flores. Feliz. Bueno, amigos, hoy tenemos viernes, viernes de balance, viernes de lo mejor de la semana, viernes de estreno. Ay, basta también. ¡Basta de crecer tulipanes, loco! No. Estamos brotados. Ay, con el tulipán en la espalda estaba. Estamos brotados, sí. Lo mejor de la semana. Tenemos un estreno que no le hicieron honor al nombre de la obra. ¿No? Porque ¿no hay una alusión? La obra se llama Coqueluche y ellos fueron casi como si fuera un... Cocoliche. Cachivache. Y de peluche. Cachivache, y de peluche, claro. Y el estreno era a las 8. Claro. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Eso es lo que me dijeron a mí. No lo sé. A mí me lo vendieron así. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Hoy tenemos desfile de quinceañeras. Lujo. Hoy traje lujo total. Bueno, lujo son nuestras hablando invitadas. Hablando de lujo, ¿no te diste cuenta de que tengo un detail en mi look? A ver, mostrando. A ver si descubrí. Ahí te cuelga algo ahí. Los cordones colorados. No. El cinturón. No. La hebilla chiquitita del cinturón tan discreta. No, un detalle que yo el me maté para con... El llaverito. La faja reductora. No, querido. Esto es la dieta. ¿Qué es faja reductora? La espada del rey Arturo. Pero qué raro. No, te lo digo. Tocale lo que le cuelga ahí. Porque me volví. No me acerco. No me acerco ni lo. La B del borcego es la misma B de la camisa. Mirá lo que yo me preocupé por conseguir. Ahora ¿viste? Sí puedo seguir viviendo. Mira. Tutu. Tutu. Y sí, yo lo hago, lo busco, pero es la misma. Cava, que es la misma. Me maté buscándolo. ¿No te gustó? Me encantan los detalles. Gracias por decirme. Porque fue tan sutil que yo no lo hubiera descubierto. Te he hecho un multimarca, ¿qué querés que haga? Estoy hecho un multimarca. Vamos a recibirla a ella, que es una verdadera reina. Ailén Bechara con nosotros. Bienvenida, Ailén. Mono de brillo, color orquídea, vende color de la primavera, ¿no? Septiembre, hola chicos, ¿cómo ¿de dónde andan? Es ese equipo? ¿Vieron qué belleza? Es de Claudia Arce. Qué bien. Divina. Sí, divino, me maquilló acá, Violeta en el canal, divino. Una genia. Escúchame, Fabián Medina Flores se detuvo en el detalle de tus zapatos. No, y mostró las sandalias, sí, claro. Son divinas. Las sandalias. Mirá. Son maravillosas. Claro, son muy lindas. Hacen composé. ¿De dónde son las sandalias? Son de afuera. ¿De dónde son? De Elizabeth. Speak English. Ay, no, bueno. Speak English. Claro. Ay, ella habla de Elizabeth y nuestra invitada, lo primero que nos dijo fue, esto es Estambul. Ah, claro. Ah, esto sí. Vino hecha una turca. Top total. Divina. Vino total. Directamente de Turquía. Vamos a recibirla a ella, a Anamá Ferreira. Bienvenida, mi amiga. ¿Dónde está mi amiga? Un vestido maravilloso de mira, verano. Mira, de brasilera se nos fue a Turca ahora. Mira qué bueno está ese vestido porque tiene un montón de demonios. Con los que puedes traer. Diseñadores nuevos de Turquía, de Estambul. Sí. Ana, nena, te fuiste lejos para elegir el diseñador, ¿eh? Porque acá en Estambul vos viste todo lo que hay de viaje. La que puede, puede. Cosano, la no que tenía puede, nada puede. Que hacer. Está bien. Se Estambul. Está bien. Te queda muy, miren muy, que linda muy bien. Estas gracias para jugar y darle distintas formas. Ay, abajo también. Y yo, sacame. Si querés marcar cuerpito, mira, vas apretando y aparece el Danamá. Sí, se transforma en un chaleco de fuerza también. Claro. Bueno, vas jugando como querés y con bolsillo, un vestido de verano maravilloso. Muy bien. Como tenés muchos vestidos en uno. Para chatita, para todo. ¿Qué mejor que estrenarlo en la jaula? Gracias. Ay, ella viene encima para esta. Bueno, vamos a... Invertimos. Nos vamos a mezclar. Es un quilombo encantador esto. Bueno, vamos a empezar con nuestro maravilloso programa. Me encanta. Lo más destacado de la semana. A ver, querido. Semana difícil, pero tuvimos momentos maravillosos. Tenemos el puesto número 5. ¡Epa! ¿Qué puesto número 5 tenemos?
qué horror los looks de los famosos en Coqueluche, digo, en Cocoliche. Ay, ¿por qué no la invitaste? A ese level era, Felu, ¿me podés mostrar? ¿Qué ah, es bueno, esto? Bueno, igual Valeria chismó. Es ¿qué raro, es esto? Es raro. ¿Qué es un es filtro? Raro y está raro en Valeria. Igual esa foto la subió ella porque se ve como rara la luz, ¿no? No, lo subió. No es la luz. Son fotos de portales. Mira. Ah. De portales. Ah. Testimonio real. ¡Ay! Ay. Igual me divierte. Dan Brayman pegó un laburo de pase a perros. Sí. No. De color. Se levantó y dijo, este es Iripino. Bueno, pero le está no puede ser otra persona que Iripino. Ay, pero sigue con los borcegos. Siempre, Iripino y las te cadenas. Te la roquea. ¿Qué le pasó ahí? Uy, no. Ay, Pablo, no, me voy. Pampito. Me voy. Estaba esperando este momento, Pampito. ¿Qué es esto, Pampito? Dale, ¿qué es esto? No, por ahí tiene un emprendimiento de vendedor de peluches. Bueno, es Mirta Legrand al lado de todos. Te digo yo. Del leñador. Yo lo hubiese puntuado a Pampito. Después se nos enoja, pero no importa. Bueno, mirá. ¿Qué es cero? Estoy viendo el tratamiento que hay que hacer contra el Coqueluche. Ah, ¿en serio? Sí. Hay un hisopado hay que hacer. No, ¿qué es el Coqueluche? Es verdad, entonces, es una enfermedad. No, y el fondo todo conspira. Vino directamente de San Martín de los Andes. Chicos, hay que producirse un poco. Trabajamos de... Pero no habrán entendido a dónde vas al estreno Coqueluche. ¿Cuál era el entendido Coqueluche? Pero ese no era el Coqueluche. No, pero ahí por ahí viste vos... Cocoliche, me viste así, vamos a hacer el ejercicio que hacemos habitualmente con Fabián Medina Flores y vamos a pensar qué quedó tirado arriba de la cama. Imagínate lo que no se usa. Que dijeron, no, esto no, voy a elegir esto. Y en la cama dejaron ositos de peluches. Y por ahí se levantaron, se levantó y dijo, ¿qué habrá descartado ropa Pampito? De disfraz, ay, ropa pero, de no, me llama la atención en Pampito. La verdad, ¿qué pasó? Sí. Pampito es un leñador. Va a hacer una película en Estados Unidos en el oeste pero americano. Pero con Ken como amigo. Claro. A veces también menos es más. Y hay veces que si no sabes qué ponerte, tenés que ir a lo básico. No, si hay un pantalón, ya está. Exacto. ¿Cómo te vas a complicar? Un jeans, una remera y una camperita, listo. Sí. Pero un taquito. A mí Robbie me encanta. ¿Y a qué o sea, hora de todas esto? Es la mejor, pero te pones un taquito y ya te a cambia todo. A las 8 todo. Ya es noche. Ya te pero acá me dice un poco... Está muy bien para ir a buscar a los chicos al colegio. Claro. Valeria Archivo. Yo ya si se llamaba Coqueluche, ya no hubiera ido con pelo de mono largo. Porque... Porque te suena, porque una obra pelo de mono largo. Va a haber un puff. Siempre. Pelo de mono largo. ¿Esto qué es? ¿Una estola o es un tapado? Un chaleco. Es un chaleco, largo. Pelo de mono largo. Claro. Es un chaleco largo con un short muy corto. No sabes con lo una que corría el mono hasta que lo alcanzaron. Es todo se eso. Dejó sacar pelo por pelo. ¿Qué pasó ahí? No sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Valeria, no. ¿Qué pasó? Dan Brayman no. Me encanta porque Dan pidió permiso, una transitorio. Y fue de visita. Es como elegante yendo a votar. Fue, dio el presente, hizo el estreno y se volvió a estar. Vamos al puesto número 4. En este caso venía con un quilombo con Shakira, que la criticaban porque repetía la ropa. Y salió María Becerra. Usó la misma ropa que usó en la alfombra. Yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja. ¿Hay algún problema con eso? Si tú lo pagaste, es tuyo. Tú tienes todo el derecho a ponértelo. Pero déjame de joder. Además, pará. Yo tengo un vestidor... Ponele que será como esta habitación el vestidor. Es bastante grande, ¿viste? Y a mí me encanta comprar ropa. Pero llega un punto, ¿viste? Que una dice, pará, ya se me está estallando el vestidor. No voy a hacer otra habitación. Y la ropa tiene un uso. Estás loco. ¿Cómo no la voy a volver a usar? La ropa es para usarla. Claro, la ropa se usa hasta que se gasta. Pero hasta que el color cambia. Ya está. Y me encanta como tú lo dijiste. Como, ayúdame para decirle a esta gente que están fastidiando a Shakira. ¿Cómo? Si vos usas la media hasta que te sale el agujero. No te hagas el otro. Que tenés la tanga con todo el elástico flojo. Por favor, te pido. Es una diosa. ¿Qué hacés vos? ¿Qué hacés vos? ¿Qué criticás vos? Claro. Que tenés una papa en la media. Hacés vos que comprás zapatillas con dos tiras y le pegás la tercera para que sea la vida. Me encanta eso, porque aparte que fue mi alumna de Ana Mamón. ¿En serio? Obvio,
y ella lo dice, y ella lo dice, ella lo dice en un video. Yo estudié con la mamá y quería ser cantante, mira, chiquita, y yo lo dije, bueno, tenés que aprender todo, a maquillar, a vestir, muy bien, y vas a ser una gran Anamá, cantante. Vos ya, mira, tenés que hacer para Netflix la serie. La serie. Claro, porque claro, tiene una lista. Claro, nena, ¿por qué no haces eso? Ella misma lo dice, yo tengo 12 años y estudié con Ana Má Ferreira. ¿En serio? ¿Sos la Cris Morena de esta generación? No, la Cris Morena. Para la Cris Morocha sería, no la Cris Morena. La verdadera Cris Morena. Yo soy la Ana Morena. Claro, verdad. Escuchame una cosa. Una diosa. Divina. María Becerra es de las chicas de esta generación que me parece que más mejoró su look a lo largo de su carrera. Bueno, conmigo, mi amor. Ha mejorado su look. Muy bien, María. Y es más, no solamente se viste para su show, cuando tiene eventos y qué sé yo, se viste de alta costura también, ¿eh? Y este es el vestido que había estrenado y fue ahí lo volvió. Y tiene un super equipo atrás también. Sí, tiene una diosa. Y no taguea porque compra. Es la artista, no etiqueta, no etiqueta las marcas, no hace mención de marca porque compra todo, no hace canje. Hoy está allá arriba, pero ¿cómo? Terrible. Por lejos. Terrible, bueno, lejísimo de todos. Sí, 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 creo que es la artista nosotros femenina con más reproducciones, mi amor, en las plataformas musicales. Las dioses, bien, somos acá. Team María Becerra. Sí. Muy bien. De ahora en adelante. Bueno, también somos Team Antonella Rocuzzo. Ah, yo soy. Sos Antonella Rocuzzo. Sí. Estás en Miami. Fuera tu marido. Todo el mundo lo está pagando para ver. ¿Cómo vas vestida? Así, me gusta mucho ese pantalón. Este pantalón está en una tienda de departamento a precios accesibles. ¿En serio? Zaya Micho usa, Sara usa un montón de ropa normal. Perdón, chicos, vamos a decir algo, vamos a decir algo muy fuerte. Antonella Rocuzzo hasta usa ropa barata. Sí, 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 muy fuerte. Yo sigo a un Antonella Closet, sí, algo así, claro, que etiquetan a todos los looks de Antonella. Este pantalón vale $40. Sí, y me encanta porque por ahí te lo mezcla con una cartera Chanel de 15.000. No tiene problema, es genial. Complementos. Sí. Amamos. Tiene unos accesorios. Ah, yo quiero mezclar también. ¿Vos querés mezclar también? Vos mezclás bastante bien. Ahí te dije negra, no blanca, te tengo que decir. ¿Eh? Te tengo que decir no blanca, no te puedes decir negra. No, puedes decir negra. Negra con cariño, está perfecto. Negra con cariño. Negra con cariño, tenés que estar bien. Bueno, ahí está. Este fue el día de la presentación. Bueno, fíjense que estaba va de pie. Siempre. Y mirá que se van producidas las otras. Sí. Tenés una Kim Kardashian que se va con todo. No, el pero mirá el pantalón, el cintura alta. Eso es muy importante. Pancita al aire. Sí. No, cintura alta. Es que en realidad fue a Miami, la meca de la panza al aire. Obvio. Obvio. Es la nueva Britney Spears. Muy lindo eso. Es divina. Muy canchero. Jean también. Y siempre coqueteando con el rosa, que es el color del Inter Miami. Sí. Está bien, ¿no? Sí, bien. Muy está bien para ir a ver. Si mudaron, sí, si mudaron al lugar exacto para vivir, para ser feliz. Para ser feliz. Claro, tal vez en Europa, a la cancha, las mujeres de los jugadores van un poco más arriba. Sí, van más, van más arriba, sí, pero van más silenciosos. Van arriba, no, pero no van abajo, no van al campo. No, ahí están. Pero en Miami, con los 48 grados de calor. El look y de Antonella. Claro. Está bien. Todo el año es verano en Miami. El mejor todo el lugar, año es carnaval. Lo mejor que pueden haber hecho es irse a Miami. Exacto. Hay una tendencia. Hay mucho choreo, obviamente, y hay una respuesta que... Algunos dicen que es el zapato monedero y otros dicen que es la tobillera que usan los que están con arresto domiciliario. ¿Es fashionista, puede ser? Mirá, 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 mirá. A ver. Me encanta. Ay, qué divertida, no las había visto. Me encanta. Ay, pero no lo tengo este. Guardas cositas, claro. Un labial, pues. Yo guardo, si digo, me van a llevar preso. No, una caja, no, una caja de el preservativo. Ah, está bien. El es preservativo. Para preservativo. Claro. Un preservativo lleva. No, ¿a qué uno, vas a llevar más? No, dos. ¿Dos? ¡Ay! ¡Ah! Es repetitivo. Uno para prestar. No, y uno para prestar. Para alguna amiga, por si para necesita. Para alguna amiga que falte. Pero para, ¿a qué podés guardar ahí adentro? Eso solamente. Es la llave de tu casa. Llave por ahí, no, la llave de tu casa entra. Vas corriendo y te pierden las el cosas. El teléfono. Vas, pero vas caminando, no, no te entra, y no hace ruido. Entra. No, sí, pero bueno, tiki, más del teléfono escrito, ni nada de eso. Ah, un ¿no? papelito para llevar una tarjeta. Claro. Muchas cosas no podés guardar. ¿Qué, qué muestra esa que tiene guardado un ahí? Un lápiz de labio. Bueno, pero es un gloss. Son fáciles. Y muestra son la cool, llave, pues saca una tarjeta. Sí, sí, la llave de la tarjeta de crédito. Es una buscona, por cómo está vestida, es una buscona. Bueno, pero igual ella ya tiene tema, porque donde llegó hizo pic. Claro. Una tobillera de lujo sería.
porque puedes guardar cositas. Me gusta, mirá. La moda es fantasía y es para pasar. Sí, a mí también me parece. Está perfecto. No sé, parece que saca un helado. Es lúdico. ¿No? Es una pavada. Bueno, vamos, para mí es una pavada esto. Perdón, perdón que ponga en duda estos grandes líderes de la moda y todo eso. No, no sé, te quiero ver una con una zapatilla que después se convierta en algo funcional y adentro tenga un chip y adentro tenga algo y adentro tenga algo. No. Bueno. No, lo más cercano que tuve a eso fue una ojota que abría botellas de cerveza. Eso bueno, es lo más, hola, eso es lo más parecido. ¿Ojota? Claro, eso es útil. La ojota que abajo bueno, tenía Juliano, una parte. Claro. Esta es para los brasileños eso, que toman eso tanto. Mucho más, mucho más útil. Escúchenme una cosa. ¿Hay una panelista? ¿Qué? ¿Viste que hay guerra de panelistas? Siempre. Esta es una ortiva, sí. Esta me roba las primicias. Sí. Hay una que es la panelista. Yo salí la más amarga, ¿no? ¿Te acordás? ¿La panelista más amarga? Sí. Bueno, ay, yo había salido acá algo. Tenemos la panelista más amarga y tenemos la panelista hot, pero por excelencia. ¿Quién es? Ah, me parece que ya sé. ¿Viste cuando vas subiendo el microondas, que lo pones a 500, después lo pones a 650, 700 y después temperatura? A ver si es la que yo me imagino que es un fuego. Bueno, prepárense. Ah. Sí, re, Mariana. Qué rubia que está. Está rubia, pero está muy perturbadora. Cada vez con ropa más pequeña. Sí, bien cortita. Mira. Mira. Hola. Estamos. Hay que entender que ella arranca así 9 de la mañana. Es así va por la vida. Agosto. ¿Así? Agosto en Canal 13. En noviembre está en OnlyFans. O sea, está. Encantó. Desconozco. No, en noviembre OnlyFans. Chico, va subiendo porque esto no se ve en el programa. No, pero está bien. Si ve la parte de arriba. Bueno, está pero bien, pero ella trabaja también para las redes y para el material. Igual que lindo el look ese. No, está divino. Me encanta. Está divino. Me gusta ese. Se preocupa por todo lo que. Es muy difícil mostrar. Este es para recibir a alguien en la casa, ¿viste? Que está como. ¿No tendrá ella? Mira, mira. Fabián, está bien rubia. ¿Está rubia? Está picante. Sí. Está bien, está explotando lo que le viene de la primavera. Los efectos que van a venir. Está soltera, ¿no? Pero. Mira. No sé. ¿Por qué esa? No, 9 de la mañana. No, ella 8 y cuarto. No, 9 de la mañana. Estamos nosotros con el programa de Fabián Domán. De 9 a 10:40. Pero que ella se empieza. Y ellos arrancan 10:40. Ah, sí. ¿No? Ella salió con la severa intención de perturbar a alguien. 8 y cuarto salió con una funda. Cuando mucha gente está desayunando. ¿Y sabes dónde llevaste vestido? Te aparece Brian. El zapato monedero. Claro. Claro. Y entra, te digo. Sí. Pero, ¿y qué otras panelistas la acompañan? Además, quiero destacar. Pero subió derecho de tequila esta criatura. Mariana tiene un cuerpo muy armonioso y hermoso. La verdad que entrena. Y además entrena a las 6 de la mañana. Sí, la verdad. Ahora es 6. Yo voy a las 6. Pensé que fuiste a entrenar. No. Yo entreno a las 6 también. Estoy esperando a alguien que venga a entrenar. Ah, mira. Sí, es verdad. ¿Pero hace cuánto lo estás esperando? 4 años, 5 años. Nunca fue. No, bueno, nada más, pero decir la verdad que ahora estoy perdiendo la dignidad de haber lado del monumento Mitre, ahí en la ahora plaza. Estás entrenando sufre, en la sufre plaza. Sufre en público, sí, sufre en público. Sí. Bueno, está provocativa. Sí, está bárbaro. Pero mira, Oriana Sabatini. Es verdad. Me encanta. Mira. Mi amor, Tini. Ni la, Tini se anima. La hermanita de Antonella también, sí, ¿eh? Mucho, mucha pancita. Sí. Tranquilamente, ¿eh? Esa es una blusa en la parte de arriba que Antonella debería lucir en lugar de tanta musculosa lycra. Bien. Bueno, bien por ella. En minutos nada más tenemos una propuesta de quinceañeras que llega de la mano del señor Claudio Cosano. Y hoy termina la inscripción del concurso. ¿Hoy es el último día? Hoy termina la inscripción buscando una novia para un vestido de Cosano. Que Ana María y Elena hagan el video. O sea que también. Si te casás, mandá el videito. Sí, anotarme. A la cámara 1, Leandro. Ahora, mirá a la cámara número 1. Un vestido a medida. ¿Pero te vas a casar? Y contá, dale. No, pero casaré y ya tengo el vestido. Está muy bien. Es como pienso yo. Para mí el vestido es mentalidad positiva. El vestido lo tenés que tener. Es la optimista. Como Palermo era el optimista del bolso. Nosotros tenemos el vestido de novia en el bolso. Cuando el chico dice, te ¿querés casar conmigo? Ya te pones el vestido. Claro. Pon el anillo, mamá. Ay, voy al baño. Hola, mandame el vestido, el zapato, todo. Directamente, claro. Para que no haya posibilidad de arrepentimiento. Obvio, zapato monedero, sacás el anillo. El claro. Vos hiciste fiesta de blanco, todo. Yo nunca me casé. ¡Ah! ¡Mi amor! Escúchame, un vestido diseñado a la medida, elegís todo. Me vive vive hay en que pecado. Hacer. Hay que mandar estoy un videito. Concubinato. Tenemos una pecadora. Mandamos un videito. Hola, Cosano.
Hola, Cosano. Sí, sí. Dale, dale, dale. Ahí. Arranca, dale, dale. Tiene que ser cortito a la jaula del amor. Dale, mándalo. Hola. ¿Cómo? Un video cortito diciendo que te casás, sí, querés ser Cosano. Está en acción. Hola, Cosano, ¿cómo estás? Yo me caso y la verdad que no tengo el vestido y me encantaría vestirme con vos. Quiero ganar el vestido porque caso para el verano. Divina, bueno, ya está participando. Dubitativa. Ailén, ¿querés mandarle un mensaje a alguien en este momento? Bueno, para poner un poco de presión. Dale. Voy a meter presión. Hola, dale. Claudio Cosano, soy Ailén. Estoy próximamente casándome. Todavía no tengo fecha. Pero me encantaría y muero por un vestido tuyo. Muy bien. ¡Bravo! Tenemos una más que está compitiendo con ustedes dos, chicas, para que sepan que están en competencia. Ana Laura también se quiere casar y se quiere vestir por Cosano. Miren. Hola, mi nombre es Ana Laura y quisiera ganarme el vestido de Claudio Cosano. ¿Por qué? Porque hace 20 años que estamos con mi marido juntos. Nos casamos hace 5 años en realidad por civil y este año decidimos celebrarlo por iglesia. Así que en noviembre nos casamos. Tenemos 4 hermosos hijos. Y estamos muy bien, muy enamorados, y por eso queremos este año celebrarlo. Así que moriría por entrar a la iglesia con semejante vestido. Sería un sueño. Así que, bueno, espero ganármelo. Un saludo grande. Gracias por todo. Yo hay una nenita que parece que es la que va a llevar los anillos. Claro, la que va a llevar la canastita. Oh, claro. Bueno, estás en carrera, También estás en carrera. También. Entró justo el video el último día para. Ay, ¿cuándo se van a saber la finalista? Otra más. Flor también. A ver. Peleándole el último día a Namá, a Ailén y a ver quién más. Hola, soy Flor de Tucumán. Y hace muy poquitito que me comprometí. Estoy muy contenta. Y mi sueño, me encantaría que Claudio Cosano, me haga el vestido de novia, así que quiero participar del concurso. Gracias. Los detrás de cámara no pueden votar, si no ya lo hubieran elegido. Está comprometida, chicos, ya dijo que está comprometida. No sé, ¿cuándo se seleccionarán cada? Yo desconozco. ¿Y quién se encarga de la selección? La semana que viene van a empezar el sorteo. Nosotras vamos a la puerta con un cartel. Hace piquete. Dos piqueteras en la puerta. Las únicas dos, ¿viste? Así. Quiero ganar. Vamos a ver el vestido. Bueno, enamorate de estos colores fabulosos. Son los de la colección Susana Jiménez K-Color Clásica Master Collection. Coloración de Silke Mundial, con la línea de aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Silke, búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país, también en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira. Jog de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection, enamórate de estos colores fabulosos de Silke Mundial. Bueno, muy bien, gracias Susana por estar con nosotros. Viste, no aparece en ningún lado, salvo acá, Susana Jiménez. Nadie. Nuestra sub. Claudio, sí. ¿Qué vas a presentar? Bueno, mira, hoy traje solamente dos. Voy a traer de a dos porque son gigantes. Ah, ok. Entonces cuesta transportarlos. Sí. Pero es la última colección de vestidos de 15 a puro lujo. Bueno. Bueno, empezamos con Damaris, divina. Ella estuvo en la campaña y en las fotos de los vestidos. Con este vestido que quiero que ahora cuando Dama se detenga, que la cámara enfoque el bustier, pues está totalmente bordado. Qué lindo el bordado. Estos chicos, está todo hecho a damero, cuadritos chiquititos, totalmente hecho a mano. No tiene un centímetro de tela sin bordar, está totalmente bordado. ¿Y esto se saca, Claudio, si queda para otra cosa? Sí. ¿No? No, ahora voy a mostrar la suerte. Me gusta la suerte. Tiene la pollera. Que la pollera son metros y metros de voladitos de tul. Lo hacen así como una nube, ¿viste? Sí, pero para vertical, claro, en forma vertical. Es verdad que lo tenés encerrado a tu hermano bordando hasta que termina los vestidos. Este vestido tiene 3 semanas de bordado. Claro, porque es mostacillita por mostacillita. Él entra el lunes a las 7 de la mañana y abandona el atelier el viernes a las 6 de la tarde. No, a veces tiene permiso para ir a comprarse algo y volver. Porque mentira, le pasás una porción de faina por abajo de la puerta. Y bueno, y este vestido tiene el secretingui de que es desmontable. Esto me encanta. Está patentado esto. Esto está patentado. Está patentado, sí. Mira. Sí, esto me gusta mucho. Vamos a sacarlo despacito. Tuki Pingui. Claro, ¿ves? No, esto es tuki. El sistema Tuki. Ah, el sistema Tuki. Esto es con cierre. ¿Ves? No, me encanta. Vamos, deja la nube. Claro, ¿podés, dama?
Y ahí te llevas la falda esta que es... Ahí es baile. Mirá lo que es esta falda. Para usar capa, después no me importa. Por supuesto, de lo que quieras. Hasta de vestido lo puedes. La falda es maravillosa. Te pones esa cosita con la hombro. Terrible el trabajo que tiene ese vestido. Ahí está, muy bien. Divina Damaris. Sorprendida. Y ahora cerramos con el otro en color champagne dorado. ¿Te volviste loco? Bueno, para una quinceañera bien atrevida, porque mirá lo que es ese bustier. Mirá lo que es este vestido. Ay, me encanta. Yo lo uso para una gala. Esto es Qatar, esto es Dubái, Cosano. Esto, chicos, lo quiero mostrar. ¿Se abre? ¿Se saca? No, este no, porque al ser en pico cuesta desmontar la pollera. No, en algún momento te lo sacas. No, y aparte la que se compra este, se compra otro cortito. Lo bueno es que te hace el 10% claro, de descuento. Ayer vino el abuelo de una quinceañera y le regaló el cortito y el de recepción. Le dije, bueno, un descuento tenés. Claro. ¡Adoptame, abuelo! Claro. Bueno, ¡adoptame a mí! ¿Tenés el Instagram del abuelo? Ahora después te lo mando. El bueno, Instagram mirá, del abuelo. Este está totalmente borrado. ¡Abuelo! ¿Cuántos años tenía abuelo? El abuelo? Un abuelo joven. ¿Cuánto? Abuelo, y aparte un abuelo re generoso porque le hace a la hija, o sea, a la mamá de la quinceañera. Le hace a la esposa y me parece que me trae a la otra hija. Así ¿pero que cuántos años? Abuelo, que venga a desfilar. Bueno, lo voy a traer al abuelo. Que venga el abuelo. Esperá, quería que nos muestres de cómo está hecho el corset. El bordado es terrible porque tiene una superposición de un sobre corset que está todo encristalado y tiene este también todo en cristales dorados. Y miren lo que son estas piedras. Un lujo increíble, ¿ves? Aparte te hace una cintura. Claro, tremendo. Y la pollera es un tremendo. Turco glitter que tiene metros de tela. Nos dejaste mudo. Creo que tiene estrellitas. Mudos, Cosano, nos dejaste. Mudo. Bueno, estos son solo dos. La colección son 30. Así que los voy trayendo. Ah, pero hay más. De a poquito. Divina la chica. Divina, chica. Sí. El martes nos trae el sushi. La que te está llevando, Cosano. No, la que no, te está llevando. Estoy invirtiendo todo en vestido. No, igual una cosa. El abuelo debe tener menos de 70. ¿Cuánto, sí. Nieta ¿cuánto de 15, tiene? Yo creo que el abuelo tiene, no 65. Llega a 60. Muy joven. A muy 50 joven. Y pico. No 65. Llega a 60. No. Dice igual está muy bien. ¿Qué pasa? Lo quiere conocer. Un abuelo de 50, dice. No, ponemos sí, sí. El Instagram no, para esperá que primero pague, se lleve los vestidos. Después sí. A ver si todavía la mujer no lo caga trompada. Y pego la venta. De 40. Muy 40, lindo. 60 y abuelo blanco. No promovamos el abuelazo a los 40 años. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 53. Estás mira. Dentro de la de la y no zona pienso de ser riesgo. Abuelo por muchos años. No, no es que no pienso ser abuelo. No pienso ser el abuelo que pague 15 vestidos. No. Abuelo no, ¿eh? Abuelo no. No, estás en la zona de riesgo. No, déjame pasar los 60 cómodos para ser abuelo. Alhajas, cosas. ¿Alhajas? Sí. Alhajas, vos querés vender oro, alhajas, sí. Brillantes y relojes a precio internacional. Bueno, joyería Ricciardi, están comprando el oro 18 quilates y están pagando hasta 43.000 pesos el gramo. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Se encuentra en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Era para achicarlo. Perdón. Yo tengo un reel que te muestra cómo Ailén Bechara en tiempo real se maquilla en 44 segundos. ¿Ah, bien? ¿Sale 44? Así vamos a verlo. A ver, así vamos a verlo, por favor. Superar. A ver, y a me, ver. Dice, me va a decir si es verdad o mentira. Creo que no tiene contra. Primero elijo una sombra marrón, la esfumo por todo el párpado, luego ilumino el ojo y después elijo una sombra un poco más fuerte para hacer la profundidad. Luego viene la base, bien esparcido por toda la cara, el corrector, delineo con la misma sombra oscura abajo del ojo, corrijo y pinto mis cejas. Me contorneo bien la cara, también la nariz. Después me hago una buena iluminación y un buen satinado. Corrijo un poquito más las ojeras, rímel, full, y termino con la boca bien delineada y pintada. Si querés subirlo un poco más noche, delineas y mirá qué lindo que queda este maquillaje. Decime qué te pareció, te leo en comentarios.
44 segundos. Para, es una igual bala. Voy a practicar porque yo llegué hasta tonalizar. Claro. Así que lo voy a seguir practicando. Real es un maquillaje que me hago porque medio de memoria ya. Entre 5 y 10 minutos. Está muy bien. Que es muy poco. Pero es nada. Porque me fui de viaje y mi mamá me decía, nena, ¿cómo haces para estar siempre lista tan rápido y maquillada? Pero para, cuando te vas de viaje te llevas todo el set de todo, me encanta. Todo divino. O sea, vas siempre a la playa, montada. A la playa y siempre montada. Montada. Ve a la playa, a la cara lavada, después me baño y para ir al centro o lo que sea de noche a cenar, siempre montada. Para ir al centro, me gusta mucho eso, para ir al centro. Ah, para ir al centro me gusta. Por supuesto, para ir al centro de San Bernardo. Se va a Safari al África y va así maquillada a ver a los animales. A caminar por la Rambla y Mar del Plata. Bueno, si vos llevas 25 bomber doradas, no entiendo cuál es el problema. Bueno, yo anduve con bomber dorada en el medio del Safari pues me miraban las jirafas. Bomber doradas en África. Sí. Estampidas de jirafa. La medusa más grande asustaba a los leones. No, ahora hablo de verdad, las jirafas no se me acercaban, no sé por qué. Y por la hora que son. No, son de acercarse. Ni la jirafa ni el coordinador del hotel. Nadie se acercaba. No se acercaban ni los leones, te tenían miedo. Ni los que hacían el safari fotográfico, ni el chofer, ni el del hotel, ni el botón. Ni el que lo llevaba en la camioneta, nada. Bueno, recién vimos este maquillaje en 44 segundos resumido. Sí, ¿no? Obvio. Vamos a chusmear, ya que estamos en. Entremos, ya que estamos en el Instagram de Ailén. Vamos a chusmear un poquito más. Algunas cositas más. A ver, Ailén, Ah, ok, es un look que usaste para. ¿De qué signo sos? Estamos ahí en maquillaje del canal. ¿Y de qué signo sos, Ailén? Yo soy de Aries. Ariana. Con ascendente en Virgo y Luna en Virgo. ¿Te imaginaba Leonina? No, de ahí, sexy. Fuego. Fuego también. Fuego, ¿no sabes, no entendés nada de signos? No, no, soy de Libra. De Libra no sabemos nada de signos. Pero mirá nada. Lo que es Ailena ahí. Eso también fue para ella. ¿De qué signo sos? Signos, fuego. Sí, sí. O sea que entre los containers vos vas así lookeada, está bien. Entre los containers hacíamos claro, todo sí. El material acá en el canal. Está bien, ¿no? Está bien. ¿Eso de dónde es? ¿De dónde era? Creo que de Maníaca. Ah, muy lindo. Muy bien. Y me vestían las chicas de acá del canal. Divino. Ya sabes lo que te queda divino. Bien y sabes lo que no te va a quedar bien. A ver, sabes lo que te queda bien y sabes lo que. Y ya más o menos después de tantos años uno va ya conociéndose. Sabes. Está bien. Y ahí. Bueno, ahí esto fue para la gala de Margarita Barrientos. Estuve. Claro, con tu amiga después otra vez al otro día. Ah, mira qué bien. ¿Vestida por quién para la gala? También, Claudia. Por Claudia Arce. Por Claudia Arce. Divino ese vestido. Muy lindo el vestido. Sí, era muy lindo. La joyería de bebé. Muy lindo. Una garita. Genial. Muy bien, bueno. Sí, siempre linda. Bien, elegante. Te gusta la ropa, ¿no? Te gusta prestar atención, disfrutás de ese momento. Le dedico tiempo. ¿Te preocupas? Sí, me preocupo. Ella es la Barbie, ¿eh? ¿Barbie? Sí, la Barbie. Es nuestra Barbie. Ese es de vestidos de Verónica Faro. Muy bien. Sí, con Jorge Rey, antes de grabar, nos íbamos acá al canal. Ah, ok, sí, claro. Nos íbamos a grabar todos los lados. Los dos muy tranquilos, los lucros. Sí. ¿Cuándo empezamos a grabar? ¿Cuándo aparezcan Jorge Rey? ¿Dónde están sacándote fotos? Contenido, Moreno. ¿Dónde están? Perfecto, súper bien. Bueno, ¿Banlon tenemos? Tenemos color, estamos en septiembre. Septiembre también es el mes Banlon. Ahora sí salen los suéteres de colores. Cualquier momento del día con un suéter Banlon, tenés tu día solucionado. Me encanta. Aprovechá los descuentos en su línea de complementos y también descuentos hasta un 30% en artículos de invierno. Banlon siempre dando oportunidades y en estos meses mucho más. Entrá a la página web o a su Instagram y mirá todo lo que hay en Banlon. Estamos esperando qué va a pasar con la elección de los embajadores y embajadoras de la Fiesta Nacional de Escobar. Ahora ya, en breve. Tenés entre 18 y 35 años. Bueno, hay un premio muy 34. Importante en efectivo. Por un. Dale, metele. Pata, no cumpla los años. Hay premios en efectivo del Banco Credicop, hay premios en efectivo del Banco Provincia y muchas cosas más. Para esto tenés que entrar a www.fiestadelaflor.org.ar. Ahí vas a ver el reglamento, lo podés descargar, lo completas y lo mandás a eventosfiestadelaflor@gmail.com. ¿Vamos a ver alguno de los inscriptos? Sí. Ay, dale. ¿Cómo están? Hoy tengo algo que contarles. A partir de hoy va a estar abierta la inscripción a los aspirantes de embajadores de la 60ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor. La misma será hasta el 15 de septiembre.
Para todos aquellos interesados en formar parte de esta edición, podrán ingresar a la página oficial de la Fiesta Nacional de la Flor y descargar el formulario. Una vez que hayan completado la inscripción, pueden acercarlo al Predio Floral, a la Secretaría, o pueden mandarlo vía email. Les quiero contar que este año va a haber un gran premio para todos aquellos que salgan electos. Bueno, atención, furor, aplausos en el estreno del año. La película se llama Sonido de Libertad, es una película independiente producida por latinos, es la más taquillera de todos los tiempos. Está producida por Jim Caviezel de La Pasión de Cristo y también está Mira Sorvino, ganadora de un Oscar. No te la podés perder, exclusivamente ahora en cines de todo el país. Mira. La oscuridad debía morir. Si hubo un momento para preguntarse si Dios existe, fue ese. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Sonido de Libertad, ahora en cines. Ayer se estrenó, así que la pueden disfrutar y ver y, la verdad, difundir. A partir de ahora, en todos los cines de nuestro país. Señor Fabián Medina Flores. Hay una cápsula especial para egresadas que la marca Prisma Chic va a presentar. Y tenemos acá a Leandra, Leandra Vallejos, que es su representante, que es la representante Muy de bien. La marca. Bienvenida. Con un super lujazo. Naya, ¿te qué pensaron linda. Que era yo? No, mira, qué divino. Trajimos todos los modelos de egresadas. Fabuloso. Pero también funcionan bien para fiestas, para invitadas. Sí, claro. Y trabajamos todos los talles, Fabi. Perfecto, todos eso, los es talles, buenísimo. Eso es buenísimo. Muy, muy lindos los cortes. Bueno, todos lucazos. Estos lucazos maravillosos tienen que entrar a prismachic.casual y ahí van a encontrar unos modelos y vestidos que todo. Por ejemplo, a vos te gusta este vestido y te lo llevas en el talle que vos querés. Ah, ya están. Qué bueno. Ah, están hechos. Ah, y stock. Sí, sí, ya están qué hechos, bueno. Sí. Mirá qué canchero este. Los translúcidos, los apliques, las ballenas del corset expuesto. Sí, divino. Los cortes nuevos. Y para muchas es la segunda gran fiesta, ¿no? Tenés la fiesta de 15 y la fiesta de egresados. Eso queríamos decirte, que pueden congelar el precio, se pueden venir, se pueden probar y si les gustó, congelan el precio y ya se lo pueden probar. Genial. Hay dos direcciones, dos tiendas. Una está en Moreno 472 en Quilmes y la otra en Mar del Plata, en la calle Alvarado al 1300. Pero 1321. Es de Analía. Analía Arena. Claro, sí, que es mi amiga, me he visto ahí también. Sí. Bien. Las bueno, Prisma de Ana Chic, hizo esta cápsula especial que es para egresadas. Hay una tienda online que es tienda Prisma Chic Casual. PrismaChicCasual.com.ar. Qué lindo este color. Muy Ailén Bechara. Yo me he visto ahí para eventos. Se viste Mecha también, Sara Beirut. Mirá qué bien. Ah, muy bien. Sí, Mecha también se viste. Claro. Y tenemos, bueno, la tienda, toda la gente del interior nos puede seguir en la tienda, pueden mirar y hacemos envíos también. Ah, sí, envíos también. Ah, qué bueno. Genial. Sí, mandan las medidas. Sí, sí, porque tenemos tabla de tallas, tabla de medidas. Ah, sí, pero genial. Te resuelven todo. O sea que venden por mayor también. Sí. Pueden consultar. Se también. Se puede consultar. Mira, ¿hay por eso hacer un negocio. Un emprendimiento. Por mayor se vende, mi amor. Si hay que hacer al por mayor. Qué color fabuloso este, me encanta. Me encanta. Corsetería. Ah, ese me gustó, voy a ir. Dale, corsetería, tajos, bien, bien profundo. Mi talla, dice Ana Más. Muy bien. Anda preparándolo. Es divino y aparte como tiene la espalda regulable, hay opción de talla también. Lindo el color. Ay, este me soñó. Ay, tengo una fiesta. Martín Fierro. Este me encanta. Y el Martín Fierro es para Ailén Bechara. Ojalá. Sería. Muy, muy lindo. Muy bello. Las modelos. Las modelos son divinas porque son de una agencia que después vamos a mencionar. Otro día. Bueno, tiene que entrar al Instagram. El Instagram es prismachic.casual y ahí van a encontrar muchos más modelos maravillosos. Por eso Leandra Vallejos está acá. Y si no, pueden hacer presencial. Pueden ir a las dos tiendas. Un número de plata y el otro. Bueno. ¡Ay, se robaron el vestido! ¡La Marín!
Basta, nada más, contenete. Por favor, ese extremo. ¿Cómo se lo perdió Mariana Breve a esto? ¿Cómo se lo perdió? No, porque no lo vio todavía. No, por ahora. Claro. ¿Cómo se nota cuando a la modelo le gusta el vestido? ¿Viste? Ay, se vuelve una calecita. No dejan de dar vueltas. Bravo. Bravo. Chicos, porque además tenía muy linda espalda y muy lindo escote. Sí. De los dos lados era fabuloso. Muy bien. Bueno, estos modelos fabulosos, ¿dónde los pueden encontrar entonces? Bueno, tenemos las dos tiendas en Quilmes y en Mar del Plata, que mucha gente del interior también va de vacaciones a Mar del Plata y nos visita en Alvarado, 1321. Y si no, en la página web. Yo cuando voy a Quilmes me quedo ahí. Yo me voy como 3 horas, 4 horas. ¿4 horas? Puesto. Sí, porque tengo que estar en la tienda. Este vestido pide fin de semana. Pide salir ya. Este vestido trae suerte. Sí. Ahí va. Muy bien. Ahí está. Bueno, la tienda online es prismachiccasual.com.ar y en Instagram pueden ver todas las cosas que ofrecen las chicas en prismachic.casual. Muchas gracias, Leandra. Gracias. Y diga, avisen en su agencia que hoy estuvieron muy bien. Sí. Hoy, claro. Hoy estuvieron muy bien. Por si pregunta. ¿De qué agencia será? Por si pregunta la representante. Ah, Nama Models. Sí. Ah, mirá, me encantó. Muy bien. Ya la estoy llamando. Bueno, escuchen esto. Repítal. Ella sigue trabajando para las redes. Estaba haciendo una doble transmisión. Ya me veo yo en las redes de Anamá. Escúcheme, inauguró un bar muy especial que se llama La Viuda Negra. Está en Honduras y Godoy Cruz. Es un bar en el que se mezcla gastronomía con una marca de lencería que se vende en el mismo lugar. Me gustó. Lupe es la dueña. Ya me gustó. Hubo inauguración, hubo muchos invitados. Vamos a descubrir. Ay, dale. Bueno, estamos inaugurando el primer Lingerie Resto Bar acá en Palermo Soho. Es un concepto diferente. Estoy unificando mi lencería erótica. Yo soy diseñadora, soy la viuda negra. Yo doy título al lugar. Estoy unificando lo que es la lencería con la gastronomía. Estoy haciendo un gastronomía afrodisíaca con coctelería de autor, también afrodisíaca. Y bueno, es un concepto diferente, ¿no? Mi socio, que es mi pareja, quería hacer un local de lencería. Y yo siempre quise tener un restaurante. Entonces quise unificar. En vez de tener dos locales diferentes, digo, bueno, vamos a unificar en un solo local. Y este es el salón Reina, que es uno de mis conjuntos que más tuvo auge. Y después tenemos el Salón Cabaretera, que es más plumas, más este tipo Moulin Rouge. Bueno, es el turno noche, de 7:30 hasta 3 de la mañana. Se puede escuchar música copada, tomar tragos, los días de lunes a lunes. Y bueno, nada, la dirección es Honduras 5296, esquina Godoy Cruz. Los esperamos a todos y todas. Qué buena idea, A la voz de Aura, todos corriendo a su respectiva cámara. Por favor. ¿Sabés cómo solucionar las necesidades de tu perro en tu casa los días de frío, los días de lluvia? Mirá, Fabián te explica. Mirá, este es un curso intensivo. Es un rinconcito de plaza. Uno. Vos fíjate, tenés paño PET, obviamente, que tiene la bandeja carpet, y los paños sanitarios paño PET. Son buenísimos. Pedí siempre paño PET original, los únicos con gel absorbente que reducen olores desagradables. Seguilos en Instagram, @paniopet. Mira. ¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, Paniopet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paniopet. Muchas gracias. Asir Fausto, le mando un abrazo por esta campera de cuero. Mi favorita. No la había usado todavía. Muy bien el color. Marrón, colores. Alucinante. Y voy a hacer mucho frío. ¿Vos tenés frío? Porque no, soy del norte de Brasil. No, igual te digo una cosa. Anamá, no me gusta hacer correcciones a las invitadas, pero gracias a la aplicación que todos tenemos en nuestro teléfono y vos todavía no tenés. ¿No te la descargaste? Debería estar muy atenta, porque es verdad, durante toda la tarde hoy hizo calor, pero cuando a la noche salgas de este programa,
baja la temperatura. Va a estar fresco. No solo va a estar fresco, es sino que tengo una noticia negra, una mañana. Mala noticia. No, no, para mala noticia para no blanca. No va a estar muy bonito. No, no. Mañana, va a estar sábado. Muy lindo el fin de semana. No, no. Pero ideal para mirar películas, no. Comer algo rico. Bueno, pero que no llueva por lo menos, porque se me enrula el pelo. No te lo ¿no? ¿De qué parte del no cuerpo? No te lo puedo garantizar. Porque mañana cuando se despierte en 11 grados, lo cual vos decís, es está demasiado. Bien. Todavía estamos en invierno, es demasiado. Pero mira, esta carita se va hinchando por la cantidad de humedad. Ah, por eso, yo no estaba algo raro. Estamos instalados en una, y al mediodía 17 grados. Es muchísimo. Es mucho. Chicos, es mucho. La lluvia es bendición. Hay que ver siempre el lado positivo, claro, de todo. Claro, está bien, está bien. Claro. Mi amor, lo tuvo que decir ella, fresca, bonita, cuerpo, presente, juventud, para que entiendan. Y a la tarde, cuando se va el sol, cuando ella se deja acá, cuando ella se termina de maquillar en 5 minutos. En 5 minutos. Bueno, ahí, 13 grados. Ah, 13 grados. Bien. Así que dijimos, le vamos a poner onda igual, como siempre. Siempre. ¿Qué es lo que queremos en este programa? ¿Qué es lo que me importa a mí? ¿Qué? La paz mundial, la salud mental y estar linda. Sí. Y este es un super look. Y mirá. ¡Ay, ah, Ana Rosati sabe cómo le vamos a hacer frente a esta primavera con este traje. Que este super traje, que es el color, la verdad que es el color que nos verano. Hacen un traje con ese color, color del momento. Este super traje de Ana Rosati con una sastrería impecable. Este lo estrenás con zapas y lo usás con una remera, con una t-shirt para ir a trabajar. Todo bien, ¿eh? Pero como mañana este cuerpito está buscoso, deseoso. De ganas de celebrar que empezó septiembre, si viene la primavera. ¡Ay, sí! Ese body increíble bordado. Me encantó el body. Ese cinturón. Un super canchero, esa sastrería impecable. Esto es de Ana Rosati, lo pueden encontrar en Palermo, en El Salvador, entre Malavia y Armenia. Muy bien. Se acordó. Se acordó. Por supuesto. No, le costó, pero se acordó. Bueno, bueno, bueno. No, pues, Ana Maferreira. Ay, ah, miren. Ah, perdón. Eso, para que ustedes no lo crean, sí. Eso era una camisa blanca de modé. Una camisa blanca usada. En serio. Sí. La agarró Cosano, le cortó las mangas, le cortó la parte de abajo. Y lo transformó en un vestido. La intervino y lo transformó en un vestido. No solo eso. Es muy Aileen Becher también para el cine. ¿Cómo me gustaría tener uno así? Bueno, ¿por qué no te lo hubiesen mandado? ¿Sabes que lo sorteamos? No, lo vamos a sortear en este momento. Mira, ahí va. Mira, ese era el posteo. Y ese era el día que lo hizo. ¿Eh? Esa es la camisa. Era una camisa no tonta, creer. Aburrida. Ah, sí, mira, y mira cómo se transformó en ese vestidazo. Con tres pasos. Mi vecina me dijo que también podía hacer una que esté manchada en algún lugar. Claro, claro. Que la recibía con la plancha. Como cuando me modificaste el short blanco, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás el short blanco? Ella es una cosanesca. Nunca más el short blanco, ¿no? Tiene que volver. Sí, no, tiene que volver a Inem para iniciar la temporada. La temporada de short. De short. Sí. ¿Cuál es la fecha de iniciación de temporada del short blanco? 21 de septiembre. 21 de septiembre. Listo, el 21 de septiembre la vamos a invitar a Belén para dar inicio a la temporada del short blanco. ¿Quién ganó el vestido? Amé el vestido, no se compara con nadie, Cosano, sos un genio. Ojalá me lo pueda ganar, ya que en este momento no estoy trabajando. Gracias, gracias, gracias. Hay que chuparle las medias a Cosano. Sí, sí, obvio. Si no Patricia, me... el vestido es tuyo, que lo disfrutes mucho, que lo pases muy bien. Te mande fotos, que te traiga mucha energía. Claro. El vestido es tuyo. Muy lindo. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos ya? Nos vamos. ¿Qué tenés ahí? Estoy orgulloso, me siento súper halagado. Se están celebrando los 100 años del nacimiento de Favaloro. Sí, y estos corazones que tengo acá, hay 100 artistas que van a participar de Susana Jiménez, comunicadores. Ahora... ven un simple corazón de yeso. ¿Lo vas a intervenir? Pero todos lo tenemos que intervenir y se va a hacer una subasta y una exposición en el Malva. Sí. Y todo va a ser a beneficio de la Fundación Favaloro, así que me siento súper honrado. Muy bueno. Y espero que me quede lindo. ¿Y ese lo vas a intervenir vos? Sí. Ay, o sea, vas a tener un corazón. No lo puedo creer, tiene corazón. Lindo. Bueno, gracias a Favaloro como mucha gente. Ah. Por un rato nada más. Por un ratito. Por un rato, hasta que se subaste. Anamá, para la gente que está preguntándose cómo hago para desfilar, cómo hago para aprender, cómo para hago para desenvolverme, como esta chica, como María Becerra. Bueno, estamos con las inscripciones abiertas para los cursos ahora en septiembre y mantenemos el mismo precio, no vamos a aumentar, ¿en serio? Porque es muy importante. Bien. Eso, hay que apechugar. Hay que ponerle el pecho. Para que las chicas puedan venir a hacer, tiene que entrar en las redes, Anamá Ferreira, en mi Instagram, sino en el Instagram de la escuela, que es
@anamamodelschool. Genial, ahí tienen todos los datos. Y ahí le vamos a informar todo. Muy bien. Ay, te vas a inscribir. Y salen diosas. Vos te vas a inscribir. Va a ser el primer caso en que te van a rebotar. Que desfilan acá en la claro. Te van a rebotar a vos. Mañana, mañana sábado nos encontramos bueno, en el Teatro Cava, yo estaba pensando, vos me dijiste cuántos años tenés. Yo tengo 53. Vos veniste cuando empezaste a trabajar en modelo, ¿te acordás? Ay, mira, ay, no digas eso. Y sí, era chiquito, re lindo. Era chiquito. Era chiquito y re hermoso, fue una revolución cuando empezó Cava a trabajar. Wow. Y ahora mira cómo estoy. Oh, así, una revolución. Ah, ahora son George Clooney. Mira, son Clooney. Y así quedó. Son Clooney. Gracias, Anamá, por haber te venido. Quiero. Aileen, gracias por haber venido. Te, siempre es un placer. Verte. Y te esperamos el 21 de septiembre para dar comienzo. Vamos a izar. Claro. ¿Viste o no? Cuando subís la bandera de la playa, vamos a subir el. Como cuando Moria Cazón cortaba los corpiños. Exactamente. Vamos a izar el short blanco en honor a Ailén Bechara. ¡Viva Perón, carajo! Buen fin de semana para todos.